Sobre la hipocresía de Correpi del Celsi de ciertos organismos de derechos humanos quedó demostrado que operan conjuntamente con la policía, o sea, son cuerpo político de defensa de la corrupción militar, policial y política, o sea, es algo que también dejé demostrado. ¿Cómo puede ser que haya una omisión al respecto de algo que está explícitamente evidenci evidenciado, está a la vista, mis amigos, está a la vista? Eh, los que lloraban que eran reprimidos por Pedraza pactan con Pedraza, los que lloraban que eran reprimidos por los curas pactan con, con los curas, los que lloraban que eran. y así sucesivamente, caso por caso, en todas las antinomias vas, ves que están juntos. Así que, ¿dónde está la realidad política de un país que es un disfraz? Y que es una falacia. Y si no, analiza cuál va a ser el resultado jurídico de las conductas que practican y va a saber que siempre va a beneficiar a las derechas. Y lo vengo denunciando hace 15 años, que es así mucho antes de que las derechas se hagan con el poder total en la Argentina. Así que sin ayuda de las izquierdas eso no sucede. No sucede. Sin ayuda de las centroizquierdas, progresismos e izquierdas, eso no sucede. A nivel latinoamericano total eso no sucede sin ayuda. Se habla de traiciones internas acá. Ahora, si dichas traiciones pertenecen a un pacto, los traicionados son los militantes y los asesinados también. Por lo tanto, me parece que mi caso está completamente demostrado. O sea, lo que yo denuncio está completamente demostrado.